Bueno, acá estamos. El objetivo de este video es entender el contacto cero, para qué sirve, cómo destruir el contacto cero que alguien te aplica, cómo sanar un contacto cero que te aplican para castigarte, o si vos estás castigando a alguien con tu contacto cero, estás buscando venganza. Hay que soltar para sanar. Un poco de todo esto voy a hablar. Dentro de los procesos para el retorno de pareja, una de las herramientas es el contacto cero. El contacto cero significa que la persona a la cual tú amas, que te pidió un tiempo, que se alejó de tu lado y que de pronto eso ha provocado en ti un estado de desesperación, de ansiedad, que ha hecho que con toda la intensidad de tu amor, de tu energía, hayas buscado todo el tiempo a la persona, le hayas enviado mensajes, hayas presionado emocionalmente a la persona tanto que la persona más se alejó de vos. Entonces te das cuenta en un momento que ponerle presión a la persona para que vuelva, para que te dé una oportunidad, estar todo el tiempo hablándole de amor, de un retorno de pareja, de lo que tú la amas o de que tú lo amas, del futuro, de los proyectos que ustedes hablaron, de reprocharle y todas esas cosas que lo que hacen es alejar a la persona, decides aplicar la técnica del contacto cero. Hay muchos videos de contacto cero en YouTube, pero resulta que mucha de la gente que habla de contacto cero no tiene experiencia porque no atiende gente hace 25 años como yo y como muchos otros que atienden hace más tiempo que yo, entonces tienen experiencia en la práctica de aplicar el contacto cero. Entonces tú ves una de esas técnicas y dices, voy a actuar completamente distinto porque quiero un resultado distinto. ¿Cuál sería el resultado distinto? Que esa persona reaccione, que te vea que tú te alejaste. Entonces tú le dejas de hablar. Supongamos que tú trazas el plan, no le voy a hablar a esta persona por un mes. Entonces, no voy a enviar mensajes por redes sociales, nada. Entonces, supongamos que pasa el primer día, el segundo día, y tu ex o la persona que está en pareja contigo, pero te pidió un tiempo que la respetes, que lo respetes, que no le hables, el primer día, el segundo día no va a notar mucho cambio, porque va a decir, bueno, se ve que se calmó, se logró tranquilizarse un poco, ya no me está mandando 10 mensajes como antes, supongamos, ¿no? Pero al tercer, cuarto día se va a dar cuenta que algo no está funcionando como venía funcionando. Claro, tú aplicaste contacto cero. Como venía funcionando antes, tu ansiedad te hacía todo el tiempo comunicarte con tu ex, buscar la oportunidad de hablarle de amor, lograbas alejamiento. Ahora haces todo lo contrario y lo que logras es captar la atención porque tú estás actuando completamente distinto o distinta. Entonces, pasa una semana, pasan 2 semanas, entonces tu ex va a empezar a inquietarse. ¿Qué pasó? Esa persona que me decía que me amaba tanto, ahora no me habla más. Se ve que encontró otra mujer, otro hombre, se desinteresó, ya no me ama. Entonces, cuando la persona que te pidió el tiempo o tu ex empieza a pensar, empieza a inquietarse, empieza a generar craving, como dicen los ingleses, ansiedad en la mente y especular, quiere saber exactamente lo que pasó y entonces te busca. Entonces tú dices, ¿cómo? Yo le hablaba a esta persona todos los días, le hablaba de amor, de reconciliación, de volver a intentarlo y ahora no le hablo y me busca. Y antes cuando le hablaba de amor, no le busca, no me buscaba. Y ahora desperté interés sin hacer nada, sin hablarle. Sí, ¿eso cómo se llama, Rodrigo? Se llama ego. El ego de las personas, la curiosidad también puede ser el amor. Pero tú actuaste distinto, entonces la persona quiere verificar si vos la seguís eligiendo, lo seguís eligiendo, si no estás con otra, con otro. ¿Qué te pasó que no le hablaste más? Entonces la persona te habla y vos no tenés que contestar el mensaje y tenés que mantenerte firme en el tiempo que vos determinaste, ¿no? 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Contacto cero para retorno de pareja no tiene sentido hacerlo 6 meses porque ya es mucho tiempo. Para cuando tú cumplas los 6 meses sin hablarle a tu ex, la relación ya se terminó definitivamente. Tu ex por ahí te odia o quizá todavía te ama y los dos pueden reencontrarse. Puede ser, todo puede ser posible.
Entonces tú actuando así lo que logras es captar la atención. Ahora, tú estableciste 3 semanas, 4 semanas. Tu ex te va a volver a hablar, te va a volver a buscar, no va a entender, va a ver tus redes sociales. En tus redes sociales no publiques nada. No le pases ninguna información tuya a ningún amigo, a ninguna amiga, porque no se puede confiar en nadie. No digas nada. Estás aplicando el contacto cero. Ahora, el contacto cero sin un plan no lleva a ningún lado. Este es el problema que no comprende la gente. La gente hace el contacto cero para que reaccione el ex. Entonces tú lo haces, ¿no? Tu ex reacciona, te busca. Entonces tú alimentas ahí tu ego. Tú dices, me busco, entonces voy por buen camino. Sí, vas aplicando la técnica bien. Pero no hay un plan general, no hay un plan maestro que te lleve a algún lado todavía donde haya una solución. Porque ni tú cambiaste, ni la relación mejoró en la energía, mejoró en las emociones, mejoró en la comunicación. Tú simplemente aplicaste una herramienta psicológica, el contacto cero. Entonces la persona que por ahí empieza a despertar el temor de perderte, empieza a tener pesadillas, empieza a pensar que estás con otra, con otro, empieza a desesperar que era lo que te pasaba a ti. Entonces te vuelve a buscar y un día tú decides hablar. Ahora, cuando se rompe el contacto cero, no es volver a hablar para decir, y acá voy a explicar los errores, no es volver a hablar para decirle lo mismo que al principio, que terminaste provocando alejamiento. Te amo, no paré de pensar en vos, quiero volver contigo. No, nada de eso. Hay que mostrarse interesante, distinto, con un cambio de energía. Por eso ahora voy a explicar qué se hace en el contacto cero y cómo destruir el contacto cero que otra persona te aplica. Tú vuelves a hablar, tú te muestras desinteresado, desinteresada, como que hay otra energía, hay cambios en tu vida y de hecho hay que hacer cambios en la vida de uno. Y a partir de ahí seguirá el proceso, pero simplemente aplicar el contacto cero para que te busque tu ex, ¿y qué logras con eso? No se van a solucionar los problemas de comunicación emocional y de energía por eso. Además, corremos el riesgo de que tu ex solo te busque por ego, porque quizá no te ama más, entonces te busca por ego. Eso hay que entenderlo. Cuando una persona te pide tiempo, cuando una persona decide alejarse de ti y tú insistes y agotas a la persona, entonces tú dices, voy a aplicar el contacto cero. Lo que tú tienes que entender es que ese contacto cero no solo debe servir para aplicárselo a la persona, sino que es un tiempo precioso en el que tú tienes que trabajar en ti mismo. Mente, emoción, comunicación, energías. Hay que cambiar la vibración, hay que lograr la mejor versión de uno mismo. Entonces yo trabajo en este tipo de procesos, pero también hay otros terapeutas holísticos, otros sanadores, otros chamanes, otros brujos, otros magos. Por supuesto, tú tienes que elegir el camino si buscas ayuda que a ti te parezca el correcto, pero sí trabajar en ese tiempo tu mente, tus emociones. A ver, ¿por qué no me funcionó esta relación de amor si nos amábamos tanto? ¿Cómo es posible que no me haya funcionado? ¿En qué me equivoqué? Bueno, me equivoqué porque no me ponía en la piel de ella y no la escuchaba, por ejemplo, ¿no? Que es algo muy común en cuanto a errores que cometen los hombres. Bueno, entonces tengo que trabajar la energía de la empatía, la escucha. ¿Qué pasó que yo no escucho a esta mujer que amo? ¿De dónde aprendí eso? Mi papá tenía el mismo patrón de conducta que con mi mamá, que yo con esta mujer. Entonces empiezo a hacer un trabajo donde yo me doy cuenta y puede ser a través de meditaciones, visualizaciones, afirmaciones, decretos, rituales de magia, charlar con el brujo, con el sanador que te acompaña en el proceso. Entonces intentar lograr una mejor versión de uno mismo. Entonces, cuando vos aplicás el contacto cero y tu ex te busca y vos decís, bueno, este día rompo el contacto cero, actuar en otro nivel de conciencia, con otra forma de hablar, en una mejor versión de ti mismo, entonces vas a impactar en tu ex. Si tu ex te quiere, hay conexión, te ama o es para ti, vas a impactar, no hay duda, vas a impactar positivamente, porque tú ya no corres como una persona desesperada a suplicar amor, porque tú has trabajado en amarte este tiempo, que es lo que le sugiero a la gente, trabaje en amarse, levante la vibración. Intentar hacer este cambio lo más profundo posible. Entonces, para esto sirve el contacto cero, para darnos tiempo de trabajar en nosotros y no seguir cometiendo el error de poner presión emocional sobre nuestro ex o sobre la persona que nos ha pedido un tiempo. Tomémonos ese tiempo para madurar, para lograr una mejor versión. Y vuelvo a repetir, con la estrategia, con la técnica, con el sanador, con el chamán que a ti te guste, con el que resuene, está muy bien, pero hacer un trabajo interior.
¿En qué fallaste tú? Por ejemplo, si eres mujer y aplicas el contacto cero. Y Rodrigo, tengo la autoestima baja, tengo miedo que me deje, entonces lo quiero controlar, lo celo todo el tiempo. Bueno, trabajemos tus miedos, tus inseguridades. ¿De dónde vienen tus miedos? Vienen del pasado de que ya dos hombres me dejaron, me hicieron esto, me hicieron lo otro. Bueno, hay que limpiar ese miedo. Hay que intentar limpiarlo, entender que ese miedo te está interfiriendo en esta relación y las cosas se han jodido. O sea, el contacto cero es una herramienta dentro de un proceso donde debe haber un cambio en uno para aprovechar el tiempo. No es simplemente para enloquecer a la otra persona. Eso no sirve de nada. Eso es ego nada más. Eso es ego. Quiero que la persona que me volvía loco ahora se vuelva loco o loca por mí. Eso no te lleva a ningún lado. Al revés, eso confirma que esa persona tarde o temprano se va a dar cuenta que no tiene que volver contigo porque la propuesta tuya es pobre. Grábeselo. La propuesta es pobre. Solo desesperarte para que vuelvas, nada más. Eso es una propuesta pobre. Una propuesta con respecto a volver a una relación de amor. ¿Cómo se rompe el contacto cero? Y ahora, después de eso, personas que utilizan el contacto cero para castigar, ¿cómo desactivar eso? ¿Cómo se rompe el contacto cero? Yo explico acá un plan muy simple, una estrategia para hacerle romper contacto cero a cualquier persona. Yo les aseguro que es 90% eficiente esto. Le van a hacer romper el contacto cero. Después cada uno tendrá que ver para qué podría servirle hacerle romper el contacto cero a alguien. Porque eso es algo que hay que pensar, ¿no? Hay que pensar. Quizá para que te hable de manera sincera, deje de jugar a las escondidas o al gato y al juego del gato y el ratón, como decimos los argentinos. Mire, es fácil. ¿Cómo hacerle romper el contacto cero en 5 minutos? 10 minutos, en 20 minutos. Una persona lo tiene o la tiene 10, 15 días que no le habla. Cambió de actitud completamente. Le está aplicando contacto cero. En los casos de contacto cero, esa persona 10 días atrás, 15 días atrás, la llamaba 10 veces por día. Ahora no le habla más. 15 días así, 20 días así. Eso es contacto cero. Porque el que se desespera de amor y te habla 10 veces por día y de pronto de la noche a la mañana pasa a no hablarte, te está aplicando contacto cero. Es lo más probable. Tú agarras tu teléfono móvil y le envías un mensaje que ha pasado algo muy importante y necesitas hablar con él. No dices qué, no dices nada más que eso. Nada más que eso. O algo parecido, algo que mueva las emociones, la mente de la persona, que la persona vea el mensaje y diga, supongamos, ¿no? A la persona que le aplico un contacto cero me mandó un mensaje y me dice que tiene que decirme algo importante. Quizá eso importante es que quiere volver conmigo, que me ama. O quizá eso importante es que ha pasado algo gravísimo y yo tengo que estar ahí para ayudarla. O me quiere decir quizá que está saliendo con otra persona. O quiere hablar conmigo y quiere que lo intentemos. O quiere pedirme disculpas. Algo importante, si no, no me manda un mensaje y me está considerando importante. Entonces me manda el mensaje a mí. ¿Qué hago? Entonces llamo a la persona y ahí le haces. Entonces cuando la persona te llama, pedile que te llame sería lo mejor, ¿eh? Ahora si te manda un mensaje te digo qué hacer. Supongamos que la persona te llama. Y te llama y te dice, ¿cómo estás tanto tiempo? ¿Pero qué pasó? ¿Por qué me mandaste este mensaje? Y tú tienes que decir más o menos así. No, no, nada, discúlpame, ya lo pude resolver. Tuve un inconveniente, pero ya lo resolví. Muchas gracias, espero que estés bien. ¡Pum! Cortas el teléfono. Entonces eso le va a comer la cabeza a la persona. La persona va a decir, 15, 20 días, lo tengo en un contacto cero. Esta persona me envía un mensaje, caigo en la trampa, la llamo y encima ella me dice que no necesita mi ayuda, me corta. Entonces la persona se vuelve loca. La persona se vuelve loca en el sentido de que se le rompió el plan. Ahora también hay que entender por qué uno va a aplicar esto. Entiéndanme, ¿eh? ¿Por qué uno le va a hacer romper el plan de contacto cero? Si a vos no te interesa alguien que te haga contacto cero, al revés, te hace bien, porque no te va a estar encima mandando mensaje. Si a vos te interesa alguien y le haces romper el contacto cero, bueno, le haces romper el contacto cero, pero habría que ver por qué camino vas para los dos poder hablar como dos personas adultas, ¿no? Vos le haces romper el contacto cero, madurá vos también, ¿no? Hacé un trabajo en vos, prepárate para volver a hablar y tener una relación madura, sin que él te castigue con el silencio, sin que ella te castigue con el silencio. Entonces,
Vos le haces romper el contacto cero, ¿no? Le envías un mensaje. Supongamos que la persona no te llama por teléfono. Supongamos que te envía un mensaje que es lo más probable que te diga, hola, ¿qué sucede? Tú le tienes que decir simplemente, tengo que hablar contigo telefónicamente, no puedo por acá. Llámame cuando vos estés dispuesto, cuando estés dispuesta. Entonces no le dices, llámame ahora mismo, no, cuando tú quieras me llamas. La persona te va a llamar en 5, 10 minutos, 15 minutos. Y le vas a hacer romper cualquier contacto cero. Y la persona después se va a sentir frustrada, va a decir, le quise aplicar contacto cero para desesperarlo. Y al final, a los 10 días, resultó que rompí el contacto cero y estoy desesperado yo. Bueno, pero esto tiene que ser el principio de un diálogo, de un encuentro de dos corazones, de dos almas, de dos mentes, si es que las dos personas están alineadas. Si es solamente un juego del ego, una manipulación, un chantaje emocional, esta relación y es tóxica, no, hagas la técnica que hagas, no vas a ir para ningún lado. Punto final. Una persona te quiere castigar aplicándote el contacto cero. Bueno, o tú quieres castigar a alguien aplicando el contacto cero. Primero empiezo por la última. Si tú quieres castigar a alguien aplicando el contacto cero, mi sugerencia con más de 25 años de hacer este trabajo, no vas a llegar a la plenitud, a la armonía, al bienestar que vos querés. Vas a sufrir y en todo caso vas a hacer sentir mal a la persona y con eso vos no vas a ser más feliz. Podés tener 5 minutos de satisfacción, pero por el camino de la venganza, a través de una técnica psicológica, no vas a conseguir la plenitud. Entonces, soltá a la persona, perdonala, hay que trabajar el perdón y hay que trabajar también el perdón hacia uno mismo. Porque quizá tú sientes que eres culpable de haber elegido mal, de que te hirieron, de que lo permitiste. Entonces hay que trabajar el perdón, soltar y enfocar la energía en la vida que uno quiere tener. Ahora, si tú me dices, mire, yo quiero castigar a la persona, pero amo a la persona, bueno, hay que trabajar el perdón hacia la persona, hacia ti, y hay que echar las cartas de tarot o ver si de verdad hay posibilidad de hacer algo. Si no hay posibilidad, hay que hacer un proceso de limpieza y de sanación para sacar de tu sistema mental y energético a esta mujer o a este hombre. Si se puede hacer algo, acá hay que entender que es un proceso. Pero para darle hacia adelante y positivamente ese proceso, hay que entender de que hay que dejar de castigar a la persona con una estrategia psicológica, de cualquier manera, y hay que empezar a trabajar en el perdón, porque eso va a provocar un cambio energético y después seguirás tu plan para recuperar a la pareja. Ahora, alguien te hace el contacto cero para castigarte. ¿Qué hacer? Bueno, primero hay que evaluar la situación. ¿Usted qué quiere de la persona? Si usted me dice, Rodrigo, mire, quiero soltar a la persona y seguir mi camino, que te siga haciendo contacto cero, total, vos no perdés nada. Y el día de la mañana, cuando la persona haya madurado, haya perdonado, en un año, en 3 años, vaya a saber cuándo, hablarán y los dos cerrarán la relación de una manera más pacífica. Pero mientras tanto, vos tenés que cerrar la relación, cuidar tu energía, cuidar tu mente, tus emociones, tu corazón y seguir tu camino. Y que la persona siga en la fantasía de que te va a lastimar. No te va a lastimar si vos pones la energía en ti, no en estar pendiente de tu ex. Supongamos ahora una cosa, supongamos que usted dice, me están aplicando contacto cero para lastimarme, pero yo tengo interés en ese hombre o en esa mujer. Hay que evaluar si se puede hacer algo. Si se puede hacer algo, lo que sugiero es que hay que darle tiempo a que la persona disminuya su enojo. Porque la persona busca la venganza porque está enojada, porque está herida, porque se siente burlada, porque está con la autoestima baja. Entonces, trabajen usted, como explico yo. Bueno, hay que ver qué proceso, en todo caso mágico o psicológico o energético, usted puede hacer, pero tiene que darle un tiempo que la persona se calme y volver a hablar. Y cuando usted vuelva a hablar, lo primero que tiene que hablar es del perdón. ¿Qué perdón? Del que usted le tiene que dar a la persona. Pero Rodrigo, es que yo no me siento culpable, no siento que me haya equivocado. Intentemos, al menos por una cuestión de estratégica, de encontrar los errores que uno ha cometido y darle la satisfacción a la persona que nos aplica el contacto cero para herirnos de que estamos pidiendo perdón. Entonces eso va a ser un bálsamo para una herida. Ahora, si tú vuelves a hablar, te interesa la persona, quieres una relación de amor, la persona te está castigando con el contacto cero y lo primero que tú quieres hacer cuando te encuentras es decir, tú eres culpable. Y yo hice todo bien, no va a prosperar la relación y quizá tenga que ser así, quizá la relación no tenga que prosperar. Entonces, esta es una explicación, a ver, que dura
más o menos 20 minutos. ¿Qué es el contacto cero? ¿Para qué se utiliza? ¿Qué hacer en una circunstancia? ¿Qué hacer en otra circunstancia? Hay mucho video del contacto cero, pero poca persona con experiencia, porque hay mucha teoría. Hay mucha gente hablando de relaciones de amor que no tiene relaciones de amor. Entonces, eso puede resultar muy confuso para la gente. Hay que ir siempre por el camino del bien, el camino de la luz, siempre enfocar la energía en uno, siempre intentar sacar lo mejor de uno mismo, no castigar a nadie, no castigarse a uno mismo. Si todavía vale la pena luchar porque hay una compatibilidad y una conexión, luche con fe, con amor, con la buena energía y cambie lo mejor que pueda. Si no se debe luchar, usted tiene que entender que la señal es suelto a esta persona y sano, y trabajo con alguien la sanación. Y preste la atención a la sanación, porque si no, todo lo que no haya sanado otra vez se va a manifestar en la próxima relación.